Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las personas que se han manifestado aquí y a aquellas que no estando aquí igualmente se han manifestado desde la memoria, de recordar que hace 15 años, creo que han pasado ya, pues este país sufrió lo que posiblemente fue la cicatriz más grande de la historia contemporánea, donde la sinrazón y además en nombre de Dios, una vez más el ser humano vuelve a matar. En el fondo, todo crimen va unido a generar la ausencia de los inocentes, porque el que aquel día cogió el tren, iba a su trabajo, la madre que aquel día iba a la compra, el padre que aquel día iba o regresaba después de su jornada laboral y encontró la muerte, ¿para qué sirvió? ¿A dónde nos conduce la sinrazón? Pero es cierto que la historia de la humanidad se ha construido sobre la sinrazón de las cosas. Y yo creo que está bien que, aunque sea un minuto, una vez al año, los seres humanos nos sentemos primero para honrar la memoria de las víctimas. Segundo, para con ese silencio acompañar al dolor de los dolientes. Y en tercero, para que no olvidemos y que las nuevas generaciones, que hoy el chaval que tenga 15 años y aquel día no había nacido y se pregunte que cómo pueda ser, entienda que con la violencia sencillamente no se conduce absolutamente a nada, ni se soluciona absolutamente nada, salvo mantener latente el dolor. Así es que esperando que de aquí podamos recordar las palabras de Gandhi de que no hay camino para la paz, que la paz es el camino, pues hagamos caminos de paz donde nunca más ninguna generación tenga que manifestarse un minuto de silencio para recordar a los inocentes que generó la sinrazón humana.